She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I'd stare too long, I'd probably break down. She's got the eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place, where as a child I'd hide and pray for the Buenos días, familia Hernández. Grandioso ver a todos ustedes. Soy el pastor Diego Benson, Fran Benson, y soy su dulce hijo. Es bueno ver esta mañana. Una de las cosas que nos gustaría compartir, entendiendo que es el Día de la Madre, ¿creen que sería gracioso si mi mamá les comparte una historia de mí? Espero que sea buena, mamá. Te lo daré a ti. Es una buena idea. Dale era un joven. Su papá y yo éramos miembros del comité de la iglesia de Springton. Una noche después de una reunión, una noche lo dejamos solo por sí mismo. Usualmente después de las reuniones, el grupo salía a tomar café y no le avisamos. Ese día nos tomó más de lo normal, par de horas más tarde de lo usual. Y llegamos a la puerta del frente, él estaba allí enfrente de ella, y cuando entramos, él nos dijo, ¿en qué lugar del mundo ustedes estaban y de dónde vienen? He estado preocupado por ustedes. Lo miré y le dije, salimos con el grupo después de la iglesia. Y él me dijo después, recuerda cuando vayas a llegar tarde. La razón por qué estaba asustada es porque era un tiempo antes de celulares. No podía llamar y preguntar dónde estaban y cómo estaban. Piense que el rapto ha venido y llegado y mis padres habían sido tomados. No me habían dejado, estaba muy asustado. Y me dejaron. Y yo llamaba a los líderes y nadie me contestaba, porque todos estaban comiendo pastel. Nadie estaba en la casa. Aún más, creía que el rapto había llegado y por esa razón me volví un cristiano. Es Día de las Madres y te quiero decir gracias, mamá. Ella no volvió a hacer eso de nuevo. Ellos me llaman y me dejan saber si iban a llegar tarde. Les trajimos a mamás las flores favoritas. Espero que te recuerdes hoy
a tu mamá. Aún estás en tiempo para salir y comprar algo para ella, hacerla sentir especial. Celebramos las mamás hoy. Pastor Carlos tiene un gran mensaje para terminar la serie de sermones. Bienvenidos a la casa, donde terminamos en la mesa de la cocina. Esta semana vamos a tomar el tiempo de pronto después mirar estas cosas en la mesa. La razón por qué ellas están aquí para dejar saber que al final del servicio estaremos tomando el comunión. Típicamente, si estás en la iglesia, ustedes reciben los alimentos. Si estás en la casa, alrededor de pronto miras, hay un pan y jugo. Muchas personas dicen que esto es una cosa sagrada. La comunión es un sacramento y lo hacemos hoy día diferente. Usualmente nos dice la palabra que los sacramentos de bautismo y con la comunión son para hacerlos juntos dentro de la iglesia. Y lo que estamos haciendo es algo diferente. Aún hay historias cuando los judíos pasaban por el holocausto y fueron despuesos. Hay historias que durante ese momento muchos de los rabinos hacían elementos creativos usando agua y otras cosas que tenían en sus manos para celebrar la Pascua juntos, porque no tenían todos los que ellos necesitaban para celebrarlo. Oraban y preguntaban a Dios: Dios, tú conoces la situación, lo que estamos pasando en estos momentos con nosotros, Señor, que tu presencia nos acompañe. Pedimos la bendición, ayunamos para compartir la historia. Vamos a celebrar juntos que Cristo murió por nosotros y dijo que cada vez que tomamos de esta cena, recordesen de mí. Vamos a estar tomando esta cena. Busque dentro de tu casa por jugo y si no, toma agua. Vamos a buscar elementos comunes en nuestras casas para que tomemos esta cena juntos. Vamos a recordar que Cristo murió en el medio de nosotros, aun cuando estábamos cerca de otros. Hoy lo hacemos de manera, busca los alimentos. Espero que hayas venido preparado para adorar con nosotros. Hoy es un día grandioso cuando celebramos juntos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Dios los bendiga, familia Nas. Esta invitación es un llamado esencial a la intimidad de Dios con el hombre. En un tiempo donde andamos definiendo la palabra esencial. Tú y yo hoy hemos sido definidos como esenciales o no esenciales. Y en este tiempo, Dios nos está llamando a ti y a mí a escuchar, a buscar lo verdaderamente esencial sobre nuestras vidas. El contexto que trae los problemas y las crisis generalmente brindan oportunidades únicas para nosotros enfocarnos en lo que realmente es esencial. Esencial para el individuo, esencial para la familia o esencial para una nación. Hemos aprendido que la crisis expone debilidades, de pronto fortalezas, pero también la crisis nos ayuda a enfocarnos. Es algo que podemos de pronto ver cuando pasamos por crisis en nuestras familias, en nuestros hogares, cuando tenemos, cuando vemos rebeldía en nuestros hijos o de pronto alguna crisis en nuestro matrimonio. Esa crisis nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente es importante y lo que realmente es esencial para nosotros. Es por eso que muchas veces esas crisis Dios las permite en tu vida y en mi vida para trabajarnos, para ayudarnos a reenfocarnos de nuevo en lo que realmente es esencial. Volvernos a ese camino por donde de pronto teníamos que andar. Es el reenfoque que Dios hoy te quiere dar a ti y a mí en estos tiempos, en estos momentos. Por favor, no te despegues de ese enfoque que Dios nos quiere llevar. Para muchas personas este tiempo ha sido un tiempo difícil donde ellos han podido notar que su confianza ya no está más en su capacidad financiera o de pronto dependiendo de la bolsa de valores o de pronto dependiendo en sus negocios o los sistemas de seguridad de su casa. Hoy nos toca cerrar nuestras puertas, volvernos a reenfocar y buscar lo que es verdaderamente esencial.
Bienvenidos a la cuarta semana de sermones de hogar y familia. Durante las pasadas cuatro semanas estuvimos mirando de diferentes ángulos, desde diferentes lugares en nuestro hogar, lo que Dios nos estaba hablando. La primera semana Dios nos hablaba de intimidad, de lo importante que es para ti y para mí cerrar, buscar ese lugar de intimidad, y hablábamos desde nuestra alcoba, donde el Señor nos llamaba a ti y a mí a tener esa relación cerca de Él. La segunda semana hablábamos de las cosas que teníamos perdidas, ¿verdad? Que muchas personas habían perdido o embolatado. De pronto lo tenían allá en ese ático o en ese garaje desordenado, ¿verdad? Estuvimos desde nuestro garaje haciendo esta actividad. Y la semana pasada el Señor nos llevaba a lo que era, nos hablaba de lo que era la seguridad. Y aprendimos de una persona muy importante, de David. Cómo David, en tiempos de crisis, escogió refugiarse en Dios. Escogió buscar la seguridad en Dios. Para él, ese fue su momento de gloria. El refugiarse en Dios, en la presencia de Dios. Y hoy te queremos dar a ti la bienvenida. Si nos estás viendo por primera vez, o estás viendo a través de Facebook o YouTube, y vives en esta área, queremos darte la bienvenida. Si nos miras desde otros lugares, queremos darte la bienvenida también y decirte gracias. Gracias por escoger este tiempo de venir a adorar con nosotros. Hoy, antes de empezar, quiero invitarte a que por favor compartas este mensaje con otras personas, que tú puedas ser hoy de bendición para otros. Te invito a que lo compartas y gracias por compartir. El título de este mensaje es algo especial y qué hermoso día hoy. Celebramos el Día de las Madres y un especial saludo a todas las madres del mundo, a la bendición que representan ellas. Pero como todas las madres, lo único que quieren hacerte es llevarte a la mesa. Y hoy esa es la invitación que Cristo te hace a ti y a mí. Cristo nos invita hoy a cenar y oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú en este tiempo, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde nos están mirando, Señor, que seas tú hablando, revelando tu palabra a cada persona, a cada familia, Señor. Yo te pido, Señor, por aquella persona, Señor, que está ahí, Señor, y que necesita escuchar tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú hablándoles, que seas tú revelándote a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Esta palabra que vamos a tratar hoy va a ser en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 al 21. Es los mensajes a las siete iglesias, y nos vamos a enfocar en una iglesia en específico. Pero quiero que ustedes preparen sus corazones para lo que Dios les va a hablar a ustedes, específicamente a nosotros, a nuestra iglesia, como iglesia, a ti donde tú estás, que hoy Dios te pueda hablar a tu corazón. Dice la palabra de Dios en versículo 15, hay una advertencia del Señor para nosotros. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y desearía que fueses frío o caliente. Entonces, como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras que el Señor nos está hablando a nosotros hoy como iglesia, que no eres frío ni caliente, y lo que habla de esa tibieza espiritual que Él dice. Él desearía que tú fueras tibio, que tú fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esa tibieza espiritual habla de una condición espiritual nuestra. Habla de algo que está de pronto dentro de la iglesia y le está hablando a personas dentro de una iglesia. Acuérdense, le está hablando a la iglesia de la Odisea. Está hablando a una iglesia en específico. Algo tibio quiere decir que en algún momento estuvo caliente o se trató de calentar. Eso es algo tibio. Tienen un falso, de pronto en medio de la tibieza tenemos un falso sentido de nuestra relación con Jesús. Eso es lo que nos lleva, es solamente de pronto enfocado en lo que tú y yo podemos hacer y lo que debemos hacer, ¿verdad?
ir a la iglesia, ir a los estudios bíblicos, leer la palabra, levantarme a orar, porque eso ha dicho el pastor que debemos de hacer, porque eso me dicen que los cristianos hacen. Entonces nos enfocamos nuestras vidas en lo que debe de hacer, pero no dejamos que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios traiga la revelación a tu corazón, que pueda transformar tu corazón y que pueda transformar tu vida. Es un falso sentido de confianza en nosotros, en nuestra relación con el Señor. O probablemente hemos descuidado la parte de la relación, de caminar con Jesús, de buscar de Él, de tomar tiempo para deleitarnos en su presencia. La semana pasada aprendíamos de David en el Salmo 27:4. El deseo, lo que él propuso en su corazón. Una sola cosa he deseado y esta buscaré. Estar delante de la presencia de Dios todos los días de mi vida. Era el deseo de David. Tibieza espiritual. Y ahora nos va a hablar el Señor del estado de muchas personas dentro de la iglesia. Porque continúa diciendo, eres tibio. Y ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. El versículo 17 dice, porque dices, yo soy rico y me he vuelto rico y no necesito nada. Y dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 16 y 17. El tibio es aquella persona que se siente complaciente, satisfecho, pero que está estancado. Nos habla de la falta de pasión, de la falta de entrega, de la falta que tú y yo tenemos de hacer la voluntad de Dios, del anhelo que sentimos por la presencia de Él, por deleitarnos en su presencia, por buscar de su voluntad para ti, para tu familia, para tu vecindario, donde tú estés. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Perdemos el sentido de propósito y simplemente nos enfocamos en nuestros propósitos. Lo que yo quiero hacer, lo que yo anhelo hacer, es solamente acerca de mí. No solo tibios de espíritu, sino no apasionados por Cristo. Así, alrededor de la Odisea de esta iglesia, había manantiales, y estos manantiales muchas veces tenían las aguas tibias. Y esas aguas tibias hacían vomitar a las personas. Sí, es algo que no desea. No deseas tener en la boca, no deseas mantenerlo en la boca. Su estado era, dice la palabra, era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es un estado en la iglesia. Porque simplemente estamos confiando en nuestras fuerzas, en lo que yo puedo hacer, y la confianza no la hemos puesto en Dios totalmente. De nuevo, nuestra confianza está puesta de pronto en la bolsa de valores, en nuestro plan de retiro, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo físico. Es que yo soy el que tengo que hacerla. ¿Y está hoy tu confianza puesta en Dios? Quiero decirte que Cristo en la cruz del Calvario, su sacrificio, sacó y terminó todo lo miserable que de pronto podía haber en nuestras vidas. Él ya lo sacó de ahí. Y tú y yo no estamos para vivir de esa manera. Porque Él nos dio, a través de su sacrificio, nos dio honor, nos dio realeza, te ha enriquecido. Él ha quitado esa ceguera espiritual de tu vida y nos ha dado vista. Él ha venido y nos ha vestido a ti y a mí con vestiduras de alabanza y de justicia. Y ahora quiero presentarte, quiero hablarte del corazón de Cristo. En Apocalipsis 3, 19, 22 dice, tanto como amo, reprendo y castigo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia.
Apocalipsis 3, 19, 22. Cristo ama al pueblo y por eso le habla de esta manera. Por eso el mensaje es específico, por amor. El amor de Dios por ti y por mí. De esa manera específica Dios te está hablando a ti. Como Dios ama a su pueblo, como Cristo ama a su pueblo de una manera apasionada, un amor santo y un amor divino. Y si estás sintiendo ese llamado de Dios, si estás sintiendo que hoy Cristo Jesús está tocando la puerta, abre esa puerta. Abre esa puerta. Que el amor por ti y por mí es que hoy te está llamando. Su afecto está sobre ellos. Su amor lo demostró Cristo Jesús en la cruz. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que aún nosotros, tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice la palabra, ama a los que reprende y castiga. Y yo les pregunto a todos los que son padres, ¿tú dejarías que tu hijo haga todo lo que quisiera hacer, aun si fuera malo? Porque dice Proverbios 3, 11 y 12, dice, hijo mío, no desprecies el castigo de Jehová, ni aborrezca su corrección. A quien ama el Señor, corrige, como un padre, un hijo en quien se deleita. Es el amor de Dios por ti y por mí, que se deleita en ti y en mí. Y no despreciemos en este momento, en este tiempo, estos momentos que nos toca estar apartados, que por obligación tenemos que muchas veces estar encerrados. No desprecies el momento, no desprecies lo que Dios te está hablando o te ha venido hablando. Escucha hoy la voz de Dios. Escucha el corazón de Jesús. Escucha el amor de Dios en medio de esta pandemia. Porque la palabra nos habla de un llamado. Dice Apocalipsis 3:19, he aquí, me paro en la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, él da un golpe para que esta puerta se abra, yo tengo que golpearla. Yo tengo que tocarla. Yo tengo que hacer una acción para que esta puerta se abra. De otra manera, esta puerta no se va a abrir. Y es sorprendente aprender de los golpes. Y vamos a estudiar de pronto tres golpes en esta tarde. Primero, el golpe sorprendente, el golpe no escuchado y el golpe anticipado. El golpe sorprendente, el golpe no escuchado y el golpe anticipado. Y el golpe sorprendente es aquel que cuando se hace, toma por sorpresa a las personas que están adentro. Y las toma por sorpresa porque no saben por qué, quién está tocando de esa manera. Cuando se hace con intención, fuertemente, las personas dentro se asustan. Y quiero que pensemos por un momento en eso. Es un golpe que produce pánico. Porque ellos dirán, ¿quién está tocando de esa manera? Es algo que escuche, imagínense qué tan impactante sería para la iglesia escuchar el golpe de Cristo fuera de la iglesia, fuera del edificio. Aquella iglesia que dijo, yo no necesito nada, tenemos todo, asumiendo que Cristo estaba dentro de la iglesia. Y como miramos en la segunda semana, Cristo se nos había perdido en el camino. ¿Qué sucederá cuando muchos en la iglesia se den cuenta de que su pobreza espiritual ha cerrado la puerta a Cristo? El golpe no escuchado es aquel que de pronto es tan despacio que se pierde en el intento. Y nuestras voces, nuestros comentarios, nuestras charlas, el ruido alrededor de nosotros hace que se pierda. Y los golpes a menudo se pierden por el ruido y el bullicio como el que tenemos ahora. Ese golpe de pronto no lo vas a poder escuchar entre el parloteo, el ajetreo de la vida, los temores que trae la vida. ¿Puede escuchar su pueblo la llamada? O tal vez el Señor está tocando cada vez más fuerte, pero todavía no ha escuchado.
¿O qué tal si el Señor dejaría de tocar? El golpe anticipado y bienvenido y recibido con alegría. Alguno de esos, en este tiempo, muchas personas van a abrir sus corazones a Cristo. Muchas personas van a escuchar ese llamado. Otros endurecerán este corazón. ¿Y tú dónde estás? ¿Eres tú aquellas personas que ha puesto un stop al Señor? ¿Eres tú de aquellas personas que dicen, oh, después, hoy no tengo tiempo, estoy muy ocupado? Y en este momento el Señor te tiene paralizado, te tiene parado. ¿Cuál es tu excusa ahora para abrir esa puerta? El golpe anticipado. Si alguien escucha mi voz.
quiere. I can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come.
Él está aquí con nosotros y yo de verdad lo creo. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por escoger adorar con nosotros hoy. Es muy agradable verlos y estar con ustedes. Vamos a continuar en el espíritu de oración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Es por tu generosidad que podemos continuar siendo las manos y pies de Jesús en la comunidad. Yo oro que seas motivado por las cosas que tú y tu iglesia han podido hacer y el impacto que hemos podido tener gracias a ustedes. Hemos podido hacer lo que los demás hacen. Mejor cambiar vidas ahora que preparamos nuestros corazones para dar. Por favor, pueden orar conmigo. Gracias por tu presencia. Señor, gracias por venir aquí, Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad. Señor, tú eres nuestro proveedor que nos da fuerza y paz y provisión para cada uno de nosotros. Yo oro por las personas que dan, lo den con un corazón alegre. Por favor, toma los diezmos y ofrendas y úsalos para hacer un impacto en la vida de las personas y en nuestra comunidad. Señor, ayúdanos. Te necesitamos y te amamos en tu nombre. Oramos. Amén. Si estás viendo hoy y tienes la oportunidad de mandar tus diezmos ofrendas por correo, por el website de la iglesia o por el app de la iglesia. Como siempre, también lo puedes mandar por correo o traerlo en persona a la iglesia. Hemos creado grandes oportunidades que conectamos como iglesia todos los días a las 7 p.m. por Facebook Live. También estaremos haciendo reuniones virtuales por Zoom. Nuestra oración con la palabra, tuvimos un tiempo hermoso como iglesia. También la iglesia está recogiendo canastas de comida para la comunidad. También con la ciudad estamos haciendo noches de película. Por favor, mire la página de internet para registrarse. You can drop your tithe in the mail or bring it over to the church. Our receptionist will be here to welcome you and greet you Monday through Friday, 8 to 5. So now I just have a couple of quick announcements for you. We have been able to create some really unique online opportunities to connect. And you may or may not have heard of Rooted. The next Rooted session will begin May 11th. Check that out. It's a really awesome community, a virtual community, where you will learn rhythms that are really important to a relationship and walk with Jesus. Simply go to thenaz.church/rooted if you're interested in joining that class. Also, you may or may not have heard us talk about the lobby. You know, at church, the lobby is the place to be before or after service. You're able to hug and talk and catch up. Though we can't hug at this lobby, we definitely want to see your face. So make sure you go to thenaz.church/lobby right after service. Again, that's thenaz.church/lobby. We'd love to see you there. Next, we have some really awesome outreach initiatives that we have been able to be a part of. So make sure you check out our social media pages on Facebook and Instagram and the thenaz.church/connect page. We have various ways that you can get involved and help out through mask donation, food donations, and one really cool initiative we have going on right now is being able to provide
meals to families and students who are a part of the Southwestern City School District, as well as the Jackson Township Fire Department. So we collect those food items each Wednesday afternoon at the church. So again, make sure you check out Facebook and thenaz.church/connect for those outreach opportunities. And then last but not least, something really exciting that we have the opportunity to partner with the city of Grove City is Community Drive-In Movie Night. So each Sunday evening at 4 p.m. and 6:30 p.m., we are going to have drive-in movie at the church. Simply go to thenaz.church/community-drive-in to find out what movie is going to be played that night and to reserve your parking spot. So make sure you join us. All right, that's all I've got for you, Naz family. Let's go ahead and check back in with Pastor David. Jesús define la palabra caliente como cenar con nosotros, de la misma manera como lo hizo con sus discípulos antes, la noche antes de ser crucificado. Cuando fue a la mesa, tomó pan, tomó vino, lo partió y comió con ellos. Cenar habla de esa comunión, que habla en Lucas 22:20 o 1 Corintios 11:25, donde Jesús le dice a sus discípulos, con ferviente deseo, con ferviente anhelo, he deseado comer esta Pascua con ustedes. La Santa Cena es una invitación a recordar su sacrificio, y es el sacrificio que nos está llamando a ti y a mí hoy, Cristo Jesús. Él te está invitando hoy a la mesa. Él está invitando a esa comunión contigo. Y lo que vamos a hacer ahora para terminar este servicio es que vamos a celebrar la Santa Cena. Para la Iglesia del Nazareno, la comunión está representada por un pan y un jugo. Y yo sé que de pronto tú preparaste estos elementos en tu casa y te pido que en estos momentos sea el tiempo de sacarlos. ¿Qué tal si hoy podemos poner a un lado todas las distracciones? Podemos poner a un lado todas las excusas que nos está evitando a nosotros escuchar la voz de Dios, que nos está evitando a nosotros tener esa comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Y es Cristo Jesús el mismo que te invita hoy a ti a esta mesa. Y yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y dándolo gracias, lo partió y lo bendijo. Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto cada vez que lo coman. Coman el pan. Del mismo modo, tomó la copa y dándote gracias, la tomó diciendo, esta es mi sangre que será derramada por vosotros y vuestros pecados. Hagan esto en memoria de mí. Tomen la copa. Hagan esto cada vez que se recuerden de mí. Porque cada vez que comen el pan y beben la copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que vuelva. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por invitarnos, Señor, a tu mesa. Señor, por el regalo maravilloso, Señor, que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros, por tu sacrificio, Señor. Hoy te damos gracias por tu sangre, por tu cuerpo, Señor, que tú entregaste, Señor, para el perdón de nuestros pecados y para la reconciliación con nuestro Señor. Señor, hoy oramos, Dios, por aquella persona, Señor, que tomó ese paso, Señor, que, Señor, está en ese lugar de desesperación y siente que tú lo has invitado, Señor, a sentarse a esa mesa. Dios, yo hoy oro, Dios, por aquella persona que tomó esa decisión de invitarte a esta mesa, a sentarse contigo, Señor. Oro por mi hermano o mi hermana, aquellos, Señor,
que de pronto sintieron, Padre Santo, esa convicción en nuestros corazones cuando tú nos hablas de tibieza o frialdad espiritual. Yo hoy oro, Señor, para que tu Espíritu nos avive, para que tu Espíritu nos despierte, Señor. Padre, queremos estar en fuego por ti, queremos estar apasionados por ti, con ese amor eterno con que tú nos has amado, Dios. Padre, hoy oro, Señor, para que podamos tener ese encuentro sobrenatural contigo, que en estos momentos de dificultad, Señor, sea cuando nos aferramos a ti, que en estos momentos, Señor, de dolor, de tristeza, de frustración, sea cuando nos aferramos a ti más. Señor, oramos por esa revelación tuya. Hoy te damos gracias por invitarnos a la mesa. Y si tú hiciste esa oración, si tú invitaste al Señor por primera vez a tu corazón, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Dice la palabra de Dios que con creer en nuestro corazón y con declarar con nuestra boca, el reconocer que nosotros somos pecadores, de esa forma aceptamos al Señor Jesús. Y no tiene que ser la misma oración que yo repito, puede ser en tus propias palabras, pero hemos de reconocer nuestras faltas, reconocer que Él es el Hijo de Dios y el Creador, y que Él es nuestro Salvador, y aceptarlo en nuestro corazón. Pedirle que nos ayude. Y tú puedes decir conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador y te pido perdón. Y también reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te necesito como mi Salvador. Entra a mi corazón. Haz este tu hogar. Señor, enséñame a caminar al lado tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Si esa oración fue tuya, de alguna manera háznoslo saber a través de un mensaje por Facebook o a través de el email en la iglesia. Nos lo puedes mandar, déjanos saber. Si vives en esta área de Columbus o de Globe City, queremos mandarte un regalo, queremos conocerte, queremos ayudarte a que continúes creciendo en Cristo Jesús. Si, como muchos hermanos hoy de pronto están sintiendo ese llamado a volver a Dios, yo los motivo a que se aferren hoy más a Dios. Y quiero bendecirlos en este día. Quiero bendecir también a todas las personas que se están graduando en este fin de semana virtualmente o los que están recibiendo sus grados de alguna manera, que este es su año de graduación. Quiero bendecirlos a ustedes también y bendecir a todas las madres. Que el Señor los guarde, que el Señor los sostenga, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Dios los aparte y que Dios los levante, que Dios los fortalezca en este tiempo de incertidumbre. Los bendecimos, familia de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Then my favorite part is he adds this: I shall not drink of this cup again until I drink it with you in my Father's kingdom. That is great news for us that we don't have to live in this world with crazy things like COVID and all that stuff going on. But one day there will be a world with no more sickness, no more pain. We will be celebrating with the Father. De mi Padre es junto. Eso es una grande noticia para ti y para mí. Algún día ya no habría enfermedad ni más dolor. Tú y yo estaríamos celebrando con mi Padre y nuestro hermano Jesús en la casa. Eso es algo hermoso. Nosotros no nos importa más la distancia social, estaremos juntos. Hoy celebramos y nos sentamos juntos. Hoy celebramos a nuestras madres. Celebramos a juntos en la casa. Mi Padre, vaya en el gracia y paz de Dios. Nos amamos, familia. I hope you didn't make her cook her own Mother's Day meal. But now we're going to get ready to move forward and we're going to celebrate what God has done to us. We're going to go to our Father's house and celebrate. No matter what you've done, no matter what's happened in your life, there's room for you in our Father's house. May you go in the grace and peace of God, knowing His love and His blessings in your life. Love you, Naz family. We'll see you later. Standing still.
Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for my strength. My story isn't over, my story's just begun. Failure won't define me, 'cause that's what my father does. And failure won't define me, 'cause that's what my father does. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.